Vamos, podemos bien iniciar la Santa Misa. Juntos oremos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo camino por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Tengan ustedes buena noche, queridos hermanos y queridas hermanas. Sean todos bienvenidos. Celebramos la solemnidad de todos los santos. Vamos a ofrecer esta Santa Misa de modo muy especial por el alma y el descanso eterno de nuestro hermano Gaudencio Cordero García, conmemorando los 2 años de su sensible fallecimiento. Esta Santa Misa la encargan sus hijos, Rosemary Cordero, Carlos Cordero, Marta Cordero, María Elena Cordero, Carmen Cordero, Víctor Cordero y María Cordero y demás familiares. Bien, hermanos, también vamos a ofrecer la Santa Misa por las almas y descanso eterno de nuestros hermanos Fidel Arbieto Torres, Varo Pozo Felices, Elisa Arbieto Segovia, asimismo por todos los familiares fallecidos de la familia Arbieto Mamani y Arbieto Segovia. Ofrecemos también la Santa Misa por las almas de nuestros hermanos Julia Sánchez Pérez, Cesaria Estrada Sánchez, Roberto Estrada Sánchez, Simón Sánchez Pérez, Crisólogo Sánchez Pérez, Andrés Sánchez Medina, Margarita Pérez Centeno, Sergio Aima Cáceres, Valentina Cáceres Mosqueira, Aquilino Aima Taipe y Rosa Ventura Hurtado. Encarga también la Santa Misa su familia. Vamos también a encomendar a todos los hermanos y amigos que ya partieron hacia la eternidad, pidiendo a Dios por su descanso eterno allá en la eternidad. También nos unimos al Papa en su pedido para rezar por la paz entre los países hermanos de Israel y Palestina. Pedimos a Dios por el fin de esta guerra. Hermanos y hermanas, para iniciar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos en gloria. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo, Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado venerar en una misma celebración los méritos de todos los santos, concédenos por esta multitud de intercesores la deseada abundancia de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, pueden tomar asiento, escuchamos las lecturas. Primera lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles: no dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, 144,000, de todas las tribus de Israel. Después de esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz potente: la victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono y rindieron homenaje a Dios diciendo: amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió: estos son los que vienen de la gran tribulación.
han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Es palabra de Dios? Alabamos, Señor. Salmo responsorial. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Todos, este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Todos, este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Todos, este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Todos, este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Palabra de Dios. Hermanos, nos ponemos de pie. Gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pueden tomar asiento. Feliz solemnidad de todos los santos. Muy queridos hermanos y hermanas, un saludo a todos los hermanos de la familia de nuestro hermano Gaudencio Cordero García, que están en sintonía desde la ciudad de Lima. Saludo también a todos los padres y madres de familia, jóvenes, niños y amigos todos. Estamos celebrando en la Iglesia Universal la solemnidad de todos los santos. Según la eclesiología cristiana, podemos focalizar las tres dimensiones de la Iglesia. Por un lado, está la Iglesia triunfante, de la que forman parte los santos, los que ya llegaron a la meta. Segunda dimensión, la Iglesia purgante, donde se encuentran aquellos ya hermanos fallecidos que están purificándose antes de entrar en el cielo. Y luego está la Iglesia militante, es decir, la Iglesia peregrina, de la que formamos todos y cada uno de nosotros. Por tanto, hoy día la Iglesia celebra la fiesta, dicho con precisión, la solemnidad, es un grado más alto de festividad, en este caso, día de solemnidad, con mayor alegría, mayor gozo que una fiesta, la solemnidad de todos los santos. Es la fiesta de los mejores hijos de Dios, que se han identificado de la mejor manera, pues con Cristo, que es el modelo y paradigma de todo santo. Tenemos ahí a San Pedro, San Pablo, los apóstoles, por supuesto tenemos a nuestra madre Santa María, en primer lugar, la reina de todos los santos. Tenemos a Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, pues nos dan a conocer todos estos santos que están ya en el cielo. ¿Cuál es nuestra meta a la que estamos llamados todos? Pues la meta es conquistar la felicidad total, plena y absoluta en el cielo, por siempre y para siempre. Pues estos santos son grandes intercesores para todos y cada uno de nosotros. Pero también, focalizando la segunda dimensión, la Iglesia purgante, ahí están los hermanos, pues, que ya fallecieron y están aún purificándose antes de entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque nada manchado no puede entrar en el cielo, nada santo. Por tanto, si queda por purificar la pena temporal de vida por los pecados, pues tiene que purificarlo allí en el purgatorio. Y luego estamos los que formamos parte de la Iglesia peregrina, la Iglesia militante, los que estamos caminando rumbo hacia la eternidad. Ahora bien, en esta misma perspectiva, yo quisiera reflexionar sobre cuatro características de la santidad. Pues la primera es que la santidad es integral, es decir, compromete la vida integral de la persona humana. Esa dimensión de integridad
que tiene la santidad, pues compromete nuestra vida personal con Dios, tú y tu vida como cristiano, con el cumplimiento de los mandamientos, tu vida parroquial, en la parroquia donde perteneces. Segundo, compromete también tu vida familiar, enmarcada en el cuarto mandamiento, pues tú y tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, esa dimensión de vivir en esa perspectiva de fraternidad, de solidaridad, de fe, esperanza y amor como toda familia cristiana. Asimismo también, pues la santidad compromete tu vida de trabajo y de estudio, tu labor que realizas todos los días, que tiene que estar enmarcada en esa dimensión, con esa dinámica de santificar nuestro trabajo cotidiano, realizado con perfección humana y perfección sobrenatural, calidad y calidez. Cero defectos, según las normas ISO. Y asimismo también podemos focalizar en esa dimensión, trabajo hecho para 20, ¿no? Para la gloria de Dios y para el servicio de nuestros hermanos. Por tanto, comprometiendo el ámbito de nuestro trabajo, de nuestra vocación y según nuestra profesión. También, la santidad compromete nuestra vida ciudadana como miembros de un pueblo, de una región, de un país, de una sociedad, y nos lleva a cumplir las leyes justas, nos lleva a cumplir también pues las normas y los reglamentos que todo ciudadano debe cumplir, enmarcando también, como ya dije, pues el cumplimiento de la obediencia a la autoridad competente y también la obediencia a las leyes justas. Frente a las leyes injustas está la objeción de conciencia y el rechazar una ley injusta o una ley inicua, porque obviamente no cabe pues llevar a cumplimiento, pues por ejemplo, la ley del aborto o la ley de la eutanasia o la ley de la unión de parejas homosexuales, etcétera, etcétera. Por tanto, pues la santidad compromete todas las dimensiones de nuestra vida. Asimismo, segunda característica, pues enmarca la dimensión de ser escatológica. La santidad es escatológica, es decir, pues que vamos a lograrlo a llegar a la otra vida, entrando en el cielo. Justamente en los evangelios, en muchos pasajes, Cristo nos dice pues esa gran realidad de la existencia del cielo y el infierno, y también consecuentemente el purgatorio. ¿Recuerdas la parábola del trigo y la cizaña, verdad? También recuerdas la parábola pues de cómo será el fin del mundo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y muertos, pondrá en la derecha a las ovejas y a los corderos y a la izquierda a todas las cabras y cabritos. Por tanto, pues les dirá a los de la derecha, a las ovejas: vengan benditos de mi Padre, entren en el reino preparado para ustedes antes de la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. El cumplimiento, pues, de las bienaventuranzas. Además de los mandamientos, las bienaventuranzas. Y luego a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, no os conozco, váyanse al fuego del infierno. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, fui forastero, estuve en la cárcel y no me visitaron. Y así, pues, irá dando a conocer el incumplimiento de las bienaventuranzas. Por tanto, esta dimensión escatológica enmarca de que la vida no termina con la muerte y, por tanto, nosotros estamos llamados a conquistar en la eternidad
pues el cielo, esa felicidad total, plena y absoluta, imitando y también identificando nuestra vida con aquel que es modelo y paradigma de todo santo. ¿Quién es? Jesucristo, el santo de los santos. Tercera característica, la santidad también enmarca la dimensión comunitaria. Es decir, pues vamos a lograr desarrollarnos en ese marco de la santidad y vivir la santidad, pues viviendo en comunidad, viviendo en familia, en esa dimensión de sociabilidad. Pues ahí, cuando Cristo nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, pues tengo que vivir la caridad con mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, con tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, tus parientes, tus compañeros de trabajo, tus estudiantes, si eres docente, con los que vives día a día. Por tanto, pues se vive en esa dimensión de comunidad, de sociabilidad. Asimismo también la santidad, obviamente, pues es, yo diría, en esa dimensión de continuidad perseverante a lo largo de la vida. Pues no vamos a lograr la santidad pues en un día, no, sino vamos a lograr poco a poco, gradualmente. Podemos decir en esta línea que esta característica embarca que la santidad es gradual. Vamos cada vez pues identificándonos un poquito más con Cristo en esa dimensión de vivir un poco mejor la fraternidad, la caridad, un poco mejor la fe, la esperanza, un poco mejor la justicia, la prudencia, la fortaleza, la templanza, un poco mejor la vida de oración, la práctica de vida sacramental, la confesión, la Eucaristía, y también los demás sacramentos. Por tanto, tiene la dimensión de gradualidad. Y lo más importante en medio de esta gradualidad es la virtud de la perseverancia. Tenemos que seguir y seguir y seguir hasta lograr conquistar la meta, pues, de todos y cada uno de nosotros, la santidad. En la universidad suelen llevar el curso de planeamiento estratégico, en las universidades, y focalizan lo que es la misión y la visión de una empresa, de una institución. Pero yo quiero aplicarlo a la perspectiva personal. ¿Cuál es la visión de un cristiano? Su meta, lograr la santidad, lograr conquistar la felicidad total, plena y absoluta, allá en la eternidad, allá en el cielo. Esa es la visión, esa es la meta. Ahora, ¿cuál es la misión? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cumplir para lograr esa meta? Nuestra misión, llevar a cumplimiento los 10 mandamientos de la ley de Dios, viviendo cada día, amando a Dios sobre todas las cosas, amando a nuestro prójimo y para con nosotros mismos, y llevar a cumplimiento las bienaventuranzas. Esto ya enmarca la dimensión de mayor identificación con Cristo, mayor santidad y también mayor, yo diría, perfección en nuestra naturaleza de seres humanos semejante a la de Cristo. Por tanto, pues, estamos celebrando esta Santa Misa por nuestros hermanos difuntos que ya se nos han adelantado, nuestro hermano Gaudencio Cordero García, Fidel Arbieto Torres, mi padre, que ya está en el cielo, que en paz descansa, con nuestra hermana Julia Sánchez Pérez y demás hermanos difuntos. Tenemos que agradecer a nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad. Y hoy, de manera, yo diría, especial, nos hacen recordar que la muerte da sentido a la vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Y sabemos que para que nuestra vida sea plena y para que podamos conquistar la eternidad, un día también nosotros partiremos de este mundo. Un día seguiremos el camino también de la muerte, sabiendo
que la vida no termina con la muerte. Hay un libro de este filósofo de ascendencia judía, de padre judío y madre mahometana, Fabrice Hayat. Fabrice Hayat es un filósofo francés, converso del judaísmo al cristianismo católico, y escribió un libro titulado Que usted tenga éxito el día de su muerte. Pues en este día de todos los santos, quiero desearte, hermano mío, hermana mía, que estás en Lima, en Abancay, en distintas ciudades de nuestro país, que tengas éxito, hermano mío, que tengas éxito el día de tu muerte. Padrecito, eso nunca nadie me lo había deseado. Solo escuché, pues, el deseo en Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, que tengas éxito en este Año Nuevo, que todo te vaya bien, que tengas trabajo, buena salud, éxito en tus trabajos empresariales, en tus estudios y todo. Pero nadie nunca nos ha dicho que tengas éxito el día de tu muerte. Pues es fundamental, es esencial, porque en esta última batalla, el día de nuestra muerte, se define nuestra salvación o nuestra condenación. El éxito de entrar y conquistar el cielo y la eternidad y la felicidad total por siempre y para siempre, conquistando el cielo, o el fracaso total en el infierno. Díselo, hermanos, a todos tus hermanos. Existe el cielo, sí, y existe el infierno. ¿Quién nos lo dice? Jesucristo nuestro Señor. No es como a veces pintan y dicen, ha muerto tal persona, ¿no? Se fue junto a Dios, está con Dios. Depende. ¿Cómo sabes tú que está junto a Dios? Por ejemplo, vamos a juzgar aquí en dos minutos. Muere Santa Teresa de Calcuta, la madre de Teresa de Calcuta. Hacen su velorio. Luego muere Hitler. Ahí está, y también su velorio. Muere Hitler, ahí está su velorio, y se va de frente al infierno, para siempre. Fracaso, para siempre, en el infierno. A pudrirse para siempre. Murió la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Pues, ¿a dónde se va? Al cielo, por sus obras, porque sabemos cómo fue, zapato y todo, al cielo, premio Nobel de la Paz y santa. Así son las cosas claras. Por tanto, hermano y hermana, no todo aquel que muere ya se va, obviamente, al cielo. No, no. Hay cielo y hay infierno. Díselos. Y si de repente has fallado a Dios, has ofendido a tu prójimo, has ofendido a Dios, ahí está el sacramento de la confesión para purificar nuestros pecados, para recibir la gracia de Dios y ponernos de pie y seguir adelante en la batalla por ser santos, por ser perfectos a semejanza de Cristo. Pues, hermano, hermana, que tengas éxito el día de tu muerte. Te lo desea el padre Óscar Arbieto desde Abancay en este día de todos los santos. Y asimismo, pues, para que tengamos éxito el día de nuestra muerte, tenemos que vivir con excelencia el cumplimiento de los mandamientos y las bienaventuranzas. Tenemos que vivir bien, con excelencia, y así moriremos bien, pues, como Cristo nos lo ha enseñado. Vamos a pedirle a nuestra madre, la Virgen de la Estrella, Madre de Misericordia, Virgen de la Esperanza. Vamos a pedirle que nos ayude a todos a tener clara nuestra meta, entrar en el cielo, y también a saber cuál es nuestra misión, enmarcada en esa visión, pues, como hijos de Dios, y que vivamos cada día como si fuese el último día de nuestra vida, porque no sabemos cuándo partiremos, ni dónde partiremos, ni cómo partiremos. Dicho en otras palabras, no sabemos cuándo vamos a morir, dónde vamos a morir.
¿Y cómo vamos a morir? No lo sabemos. Pero sí llegará ese día. Por tanto, que ese día vivamos, lleguemos preparados con las maletas llenas de buenas obras. Que nuestra Madre Santa María nos ayude. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a rezar el credo para renovar nuestra fe en Dios uno y trino. Todos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre y pidámosle que escuche nuestras oraciones por el Papa Francisco, para que Dios le conceda la salud integral y lo ilumine, y asimismo también a todo el Colegio de Cardenales y a todos los hermanos encargados de este sínodo de la sinodalidad, para que defiendan la doctrina de Cristo en su integridad y pureza original, para el bien de la Iglesia Universal y la salvación de las almas. Roguemos al Señor por todas las familias del mundo entero, especialmente por la familia peruana, asimismo las familias de Israel y Palestina sumergidas en esta guerra, igualmente los hermanos países de Ucrania y Rusia, para que de una vez por todas termine y se dé fin a esta guerra fratricida. Roguemos al Señor. Asimismo, vamos a pedir también por todos nuestros hermanos difuntos, por quienes estamos celebrando esta Santa Misa. Pedimos por el alma y el descanso eterno de nuestro hermano Gaudencio Cordero García, asimismo Fidel Arbieto Torres, Varo Pozo Felices, asimismo nuestra hermana Julia Sánchez Pérez, Cesaria, Roberto, Simón, Crisólogo Sánchez Pérez, Andrés Sánchez Medina, Margarita Pérez Centeno, Sergio Aima Cáceres, Valentina Cáceres Mosqueira, Aquilino Aima Taipe y Rosa Ventura Hurtado. Y por todos nuestros familiares y amigos difuntos que ya partieron a la eternidad, para que Dios les conceda el descanso de la luz y de la paz en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tus hijos y concédenos todo lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, pueden tomar asiento. La llave del salario, ¿lo traes? Hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y mil estrellas de luz. El hombre con el amor y su trabajo. Yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes de sol, una promesa de darte todo mi amor y mi
Lame Domine, adivitate mea et peccato mea munda mea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sean agradables a tus ojos, Señor, los dones que te ofrecemos en honor de todos los santos, y haz que sintamos interceder por nuestra salvación a los que creemos ya seguros en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy nos concede celebrar a la Ciudad Santa, la Jerusalén Celeste, que es nuestra Madre, donde eternamente te alaban la corona de nuestros hermanos. Hacia ella, como peregrinos guiados por la fe, nos apresuramos jubilosos, compartiendo la alegría por la glorificación de los mejores hijos de la Iglesia, en la que nos concedes también ayuda y ejemplo para nuestra debilidad. Por eso, con la muchedumbre de los santos y de los ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos cantando con los ángeles, todos. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Hermanos, es momento de la consagración, nos ponemos de rodillas. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Hermanos, nos ponemos de pie. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gilberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recuerda a tu hijo Gaudencio Cordero García. Asimismo, recuerda a tus hijos Fidel Arbieto Torres, Varo Pozo Felices. Asimismo, también recuerda a tus hijos Julia Sánchez Pérez, Cesaria Roberto Simón y Crisólogo Sánchez Pérez, Andrés Sánchez Medina, Margarita Pérez Centeno, Sergio Aima Cáceres, Valentina Cáceres Mosqueira, Aquilino Ayala Taipe y Rosa Ventura Hurtado. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Cristo tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, pueden darse el saludo de la paz. Pasa contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi, custodem vitam aeternam. Amén. Sanctus Christi, custodem vitam aeternam. Amén. Mm-hmm.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, es momento de la comunión. Los hermanos que estén preparados para comulgar pueden acercarse. El resto de hermanos pueden tomar asiento. A Dios por la Santa Misa y la Comunión, repetimos todos: alma de Cristo, santificado. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriagado. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, oh buen Jesús. Dentro de tus llagas, no permitas del enemigo maligno, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, se ponen de pie. Te adoramos y admiramos, oh Dios, el solo santo entre todos los santos. Imploramos tu gracia para que, realizando nuestra santidad en la plenitud de tu amor, pasemos de esta mesa de los que peregrinamos al banquete de la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que las almas de nuestros hermanos difuntos, Gaudencio Cordero García y demás familiares difuntos, asimismo Fidel Arbieto Torres
Varo Pozo Felices, Eliseo Cervantes Niño de Guzmán y demás familiares difuntos, asimismo nuestra hermana Julia Sánchez Pérez, Cesaria Estrada Sánchez, Roberto Estrada Sánchez y demás familiares difuntos, descansen en paz por la misericordia de Dios. Amén. Bien, hermanos y hermanas, pues feliz fiesta, feliz solemnidad de todos los santos. También hoy es nuestro día, ya que somos santos en potencia, es decir, estamos llamados a la santidad. ¿Cuándo lograremos en plenitud entrando en el cielo? Por tanto, pues adelante, vale la pena tener nuestra meta clara y asimismo seguir el camino de nuestra vocación como los apóstoles, como todos los santos, nuestros hermanos mayores, los mejores hijos de Dios que ya están allá en la eternidad. Pues mañana es día de todos los fieles difuntos, también día especial, día propicio para visitar los cementerios y rezar por nuestros hermanos difuntos. Bien, hermanos y hermanas, ahora les doy la bendición, una vez más, haciéndoles llegar un abrazo fraterno por la solemnidad de todos los santos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. También quiero hacer llegar el abrazo fraterno y también cordial a nuestros hermanos de la familia de nuestro hermano Gaudencio Cordero García, que han participado y están en sintonía desde la ciudad de Lima y demás ciudades de nuestro país. Un abrazo por la fiesta de todos los santos, y en nombre de Cristo resucitado, podemos ir en paz. Cantamos. Salve, salve, cantada. ¿Quién más pura que tú, soy Dios? En el cielo, más que tú solo.